Ultimate Ward, patrocinador oficial de este canal. Muy buenas, Iberians, aquí Husky, bienvenidos a un vídeo más en el canal. Hoy toca hablar de Dominaria United, y es que ya hace un tiempecito que no hablábamos de nuevas colecciones. Bueno, en realidad es mentira, no hablábamos de nuevas colecciones hace tiempo porque yo no estaba haciendo vídeos, pero no hemos parado de hablar de nuevas colecciones en ningún momento, no paran de salir nuevas colecciones, pero hoy es algo positivo, porque tenemos ya los primeros previews, la primera información sobre Dominaria United. Ya sabéis, la próxima colección que va a salir para Magic físico a final de este verano, para septiembre, y vamos a tener pues muchas novedades y muchas cosas que han dado ya bastante polémica en el primer día de su lanzamiento, ¿no? He querido hacer esto directamente para YouTube porque mi intención era verlo en directo en Twitch, pero como he visto tanta información y tanta polémica, he dicho, va, lo grabo, lo veo yo, lo comento, lo subo a YouTube y ya lo comentaremos en stream más tarde. Así que bueno, aquí estamos con el vídeo donde de muchas cosas me he enterado de rebote por Twitter, de otras cosas me voy a enterar ahora leyendo con vosotros, así que bueno, entended que en algunas cosas estaré un poquito más espeso, en otras ya lo tendré un poquito más claro, pero lo más importante, tenemos los artículos en español, así que bueno, por lo menos lo vais a poder tener también en la pantalla mientras yo os lo voy contando. Vuelven las leyes. Leyendas, ya están aquí los primeros adelantos de Dominaria Unida. Me gusta más Dominaria United, la verdad. Dominaria Unida jamás será vencida, ¿no? Me suena un poco raro. Donde comenzó todo. Tenemos ya algunas imágenes, ¿no? También sobre cómo va a estar la ambientación, cómo va a estar Dominaria. Hace 30 años, un plano de alta fantasía sirvió de escenario para las batallas de Planeswalkers y Titanes de la Magia. Estaba habitado por elfos, trasgos, dragones y ángeles que moraban en hermosos paisajes donde se oían los chasquidos de la hechicería. Las evocadoras e interesantes historias comenzaban a cobrar una profundidad que aún estaba en sus orígenes. En definitiva, Dominaria es la ambientación legendaria de la primera colección de Magic, publicada hace casi 30 años. Dominaria es no solo la ambientación de la primera colección de Magic, sino de casi todas las primeras colecciones. O sea, prácticamente todo el grueso, el núcleo del lore de Magic viene de Dominaria. Los personajes más importantes, las historias más relevantes, las mejores historias, como el tema de la Guerra de los Hermanos, por ejemplo, son todas ambientadas o relacionadas directamente con Dominaria, ¿no? La verdad es que el arte es una pasada, el arte que estamos viendo, por lo menos de momento. Hoy en día Magic cuenta con decenas de planos, mundos remotos y dispersados por el multiverso, cada uno con su propia ambientación de fantasía. Sin embargo, el hogar del juego siempre ha sido Dominaria. Para dar comienzo al 30 aniversario y al nuevo arco narrativo de su historia, Magic volverá a ese mundo en Dominaria Unida, que se publicará el 9 de septiembre de 2022. Tenemos la imagen con Teferi, con Jaya y con Ajani, o sea que ya sabemos tres de los personajes que van a estar presentes en Dominaria Unida. Me imagino que tenemos que tener aquí como una suerte de Guerra de la Chispa, ¿no? Donde teníamos 800 Planeswalkers, todos unidos por algo. Aquí tendremos algo parecido, ¿no? Me sorprendería que solo veamos a tres Planeswalkers en el plano, que podría ser perfectamente, pero me sorprendería. Dominaria Unida. Aquí tenemos los logos de la edición, que creo que ya se habían visto. Este es el de la edición, este es el de Commander. Código de la colección de MU, de MC para Commander, sitio web que tiene su propia página, la voy a dejar abierta y luego la vemos. Y puedes reservarlo ya a través de Amazon o de la tienda de juegos local. Yo normalmente, ya sabéis que os recomiendo siempre acudir a vuestra tienda cercana, ¿vale? Porque así apoyáis también a vuestra tienda, porque sin tiendas no hay sitios donde jugar. Fechas clave de Dominaria Unida. Historia de Dominaria Unida sale del 10 al 18, la historia es el lore, las historietas que van publicando en la web. Un vistazo a la historia y la creación del mundo de Dominaria el 16 de agosto. Estreno del vídeo de debut e inicios de los adelantos, o sea, las previews empiezan el 18 de agosto. Si no pasa nada y no se tuerce, en teoría en este canal tendremos una, así que podremos presentar una carta de Dominaria, si no pasa nada. Galería de cartas completa de Dominaria el 26 de agosto, ya tendremos todas las cartas. El 19 de agosto tendremos los primeros spoilers de Dominaria Unida y las barajas completas el 22 de agosto, ¿vale? Entiendo que estos spoilers serán cartas que salen en los sobres y esto será el spoiler de los mazos completos, porque normalmente se suelen publicar los mazos de golpe. Lanzamiento en Magic Arena el 1 de septiembre, Magic Online también. Esta vez creo que es diferente a la colección anterior, a Baldur's Gate, que salía primero en presentaciones en físico y luego en Magic Arena y Magic Online. En este caso cambia, el 1 de septiembre lo tendremos en digital, el 2 hasta el 8 tendremos los eventos de presentación.
Y el 9 será el lanzamiento oficial, que es cuando ya en teoría se puede comprar en las tiendas y demás. Aunque no sería la primera vez que veo gente comprando cajas antes del 9, pero bueno. Fin de semana del lanzamiento, el 9 al 11 de septiembre. Game Day, el 17 de septiembre. Los eventos de Commander Party, del 30 de septiembre al 2 de octubre. A ver si me puedo acercar a alguno de estos. Store Championships, del 15 al 22 de octubre. Ahora veremos que los Store Championships tienen cartas exclusivas de premio. Ahora veremos cuáles son. Aquí tenemos los sobres de coleccionista, que si no me equivoco esta de aquí es Trenzas, o sea que volveremos a ver a Trenzas en Dominaria United. Tenemos a Karn, tenemos a... ¿cómo se llamaba este? Este es el comandante Jeskai que luego te deja jugar las cartas de 5 colores. ¿Cómo se llamaba? No me viene el nombre ahora. Y a esta no la sitúo, a esta chica no la sitúo, no estoy seguro ahora mismo de qué Planeswalker es. Supongo que luego veremos más info. Igual es Sisei. No, Sisei no tiene este aspecto, no puede ser. ¿Quién debe de ser? Y bueno, y aquí tenemos al Viento Ligero. Sabéis que es una nave que me gusta muchísimo, una historia que me gusta muchísimo. Y próximamente tendremos vídeos relacionados con el Viento Ligero, que ya los estoy trabajando. Pero aquí me falla el nombre, pero sé quién es, tío. No sé por qué no me acuerdo ahora del nombre. Y Yoda era, ¿no? El que te deja jugar, creo que sí. Y el que no recuerdo ahora es... ¿Quién es esta? Vale, luego aquí tenemos a Liliana y a Gianni. O sea que confirmamos que va a haber un carro de Planeswalkers en la colección. Creo que confirmadísimo que vamos a tener un carro de Planeswalkers presentes en la colección. Y luego tenemos Jump Start. Esto es algo interesante, ¿vale? Porque Jump Start a partir de ahora, a partir de Dominaria United, si no lo he entendido yo mal, va a ser algo que va a estar presente siempre. Es decir, igual que en Magic Arena, cada vez que sale una nueva colección tenemos Jump In para jugar, en físico vamos a tener Jump Start de la colección. Vamos a tener Jump Start Dominaria, Jump Start Brothers War, Jump Start no sé qué, ¿vale? Vamos a tener siempre Jump Start. A mí esto me parece guay porque Jump Start creo que es una forma muy chula de jugar a Magic. Creo que además para gente nueva que está empezando, pillarte dos sobres y ya tienes un mazo hecho para jugar está muy guay. Así que yo creo que es una muy buena noticia que haya este tipo de material con cada colección, la verdad. Da un poquito de diversión extra. ¿Vas a comprar Dominaria Unida en tu tienda de juegos local? Entonces quizá puedas llevarte una carta de Buy a Box hasta agotar existencias. Consigue la carta promocional de Buy a Box, portavoz elemental de Janowar, por recoger una carta de sobres de edición, draft, jump start o coleccionista en tu tienda más cercana. El portavoz elemental de Janowar por 2 es un 1-3, druida elfo que agrega maná de cualquier color y que si lo giras convierte una tierra en un elemental 3-3 con prisa hasta el final del turno. Sigue siendo una tierra, actívalo solo como conjuro. Está bastante bien esto, está bastante bien esta carta. El portavoz elemental de Janowar es una carta rara que también puede conseguirse en Dominaria Unida. Ok, quizá lo único que me choca del tema de Jump Start es qué cartas van a venir. ¿Van a venir cartas que ya están dentro de los sobres de Dominaria o van a venir cartas que están solamente en estos sobres? Esa es la pega que le puedo encontrar yo al tema de Jump Start. Que si vamos a tener cartas que solamente están en esos sobres, normalmente suele complicar un poquito el tema por el precio en el mercado secundario y tal. ¿Vale? ¿Qué más tenemos por aquí? El portavoz elemental en la versión normal, la versión de arte extendido y la versión de Buy a Box. Ok. Una semana después del lanzamiento de Dominaria Unida, el 17 de septiembre tendrá lugar el Game Day. Este evento contará con tres cartas promocionales para los participantes, hasta agotar existencias. Tocar el Reino Espiritual, es una carta por tres... Ah, esta es la de canalizar, es el encantamiento que hace Blink cuando canalizas. Jefe de Guerra del Taller, que es el 5-3 que pone token de Rinoceronte. Y Devastadora Shyvana, que es la Hidra 1 y X, entra con X contadores, tiene prisa, volar... Ok, estas son las cartas de Game Day. Una será por participar, otra por hacer top y otra por ganar el torneo, si no me equivoco. La Devastadora Shyvana es una carta rara mítica que también puede conseguirse en Dominaria Unida, ok. O sea, estas son cartas que existían ya, esta es una carta que sale en Dominaria Unida, 5 cabezas que tiene el dragón, no está mal. Son como 5 dragones shyvanos juntos, ¿no? Se podría decir. También podrás aceptar el reto de los Store Championships, que tendrá lugar del 15 al 22 de octubre. Estos eventos competitivos cuentan con premios exclusivos por participar y mejores por ganar. Esto es lo mismo, si participas en el Store Championship te llevas un Spell Pierce, un Horadar el Hechizo, si haces Top 8 te llevas una Gansa Dorada y si ganas te llevas un Omnath. Si no recuerdo mal, es así. Estas son cartas promocionales por participar, por Top 8 y por ganar, correcto. El Omnath está muy guay, la verdad. La textura que le veo al Omnath es un poquito rara, es como si fuera, como si estuviera hecho de moho. Pero aún así está bastante, bastante chulo.
Solo estarán disponibles hasta agotar existencias, como todas las cartas promocionales para las tiendas. Por último, de hecho, estas cartas suelen llevar la firmita de la tienda, creo, por ser de Store Championship. Suelen llevar ahí como un cuñito con el esto de la tienda, creo, ¿eh? Igual me estoy columpiando y estas no lo llevan, pero en teoría creo que sí. Por último, si vives en Europa, Oriente Medio o África, EFELATAM, en Dominaria Unida vamos a probar una idea nueva para arrancar con fuerza las celebraciones del 30 aniversario. Con el tan esperado regreso al plano de Dominaria, nos complace anunciar que por primera vez Wizards of the Coast va a incluir todos los sobres, bundles y mazos de Commander de Dominaria Unida como parte de una promoción de venta especial en las tiendas de la VPN de EMEA durante los eventos de presentación, del 2 al 8 de septiembre. Consulta con tu tienda. ¿Qué quiere decir esto? Que si vas a jugar la presentación, podrás comprarte sobres, bundles y mazos de Commander con un precio de oferta especial de lanzamiento, es decir, más baratos que, te los cost que te de lo que te costarán la semana siguiente. Eso está guay, la verdad, eso está guay. Primero, porque fomentas que la gente vaya a las presentaciones, cosa que está muy bien. Y segundo, das un poquito de descuento a la gente que quiere comprar este tipo de material. Yo, por ejemplo, sabéis que me suelo comprar todos los mazos preconstruidos de Commander, entonces me suele costar un pico cada colección. Si puedo ir el día de la presentación y comprarme los más baratos, pues oye, se agradece. Se agradece. Vale, la historia de Dominaria Unida. El 10 de agosto, antes de los últimos grandes anuncios que llegarán con la emisión de Wizards, la emisión de Wizards presenta, Wizards presenta del día 18, la historia de Dominaria Unida comenzará con las reflexiones de Karn acerca del pasado del mundo para prepararse de cara al futuro. Esto sentará las bases para una trama que se desarrollará en cuatro colecciones, empezando por Dominaria Unida. Cuatro colecciones, o sea, vamos a tener Dominaria Unida, Brothers War y vamos a tener otras dos, que creo que una de ellas ya sabíamos el nombre, pero ahora mismo no la recuerdo. Vamos a tener el mismo arco. Es un poco parecido a lo que pasaba con el plan de Nicol Bolas y todo el tema de la Gatewatch, de los guardianes, de los Planeswalkers, que estuvo varias colecciones formándose esa historia. Por fin vamos a tener una historia parecida, que va a estar cuatro ediciones, es decir, casi un año entero, contándose la misma historia. Esto me parece increíble y alucinante y me da ganas de hablar de Lore, a diferencia de cuando nos cuentan cosas sueltas que no están conectadas entre ellas y que duran durante un par de semanas y ya está. Y volverá a mostrarnos personajes conocidos de la visita anterior, ok. Está Karn, aquí está Jaya, Ohayam, aquí tenemos a Hani. Visita Daily MTG a partir del 10 de agosto para leer el inicio de una historia épica que empezará con Dominaria Unida. Tengo que deciros, no sé si está confirmado, pero tengo que deciros que no van a salir en español, me parece. No van a salir en español, van a salir únicamente en inglés, creo, ¿eh? Creo que va a ser así. Por lo tanto, intentaré hacer lo posible por hacer la versión de Lore. Sé que hay mucha gente que cuando está en inglés se desconecta o no le presta atención y que quiere enterarse del Lore. Voy a intentar hacer lo posible, ¿vale? Sabéis que he dicho que con la nueva orientación del canal, la idea o el foco está en centrarme en este tipo de vídeos, noticias, lore, contenido y tal, y no tanto en gameplays, que esos serán resubidos. Así que voy a intentar poder tener el Lore de Dominaria, ¿ok? Un adelanto de lo que nos aguarda. La última vez que visitamos este plano, en la colección Dominaria, los cielos eran resplandecientes y estaban llenos de esperanza por un futuro aún más esplendoroso. Entonces, ¿qué asunto está intentando resolver Karn? Pues vamos a tener aquí al durmiente evolucionado. Esto tiene aspecto pirexiano, sinceramente, todo esto que está alrededor. Por un mana es un 1-1 humano, que por uno se convierte en un clérigo humano 2-2. Por 2 se convierte en un. Si es un clérigo, se pone un contador de toque mortal y se convierte en un clérigo humano pirexiano con fuerza 3-3. Y por 3, si es un pirexiano, le pones un contador más 1 y robas una carta y pierdes una vida. A este tipo de cartas que van escalando poco a poco no tienden a ser demasiado buenas, sobre todo si no tienen formas de protegerse y demás. Así que no espero demasiado a esta carta, pero bueno, quizá tenga algo de juego en estándar, quién sabe. El enemigo ya está en Dominaria y solo es cuestión de tiempo que estalle el conflicto. O sea, está claro que esto quiere decir que hay pirexianos. Entiendo que lo de durmiente es porque han estado ahí durante años aguardando su oportunidad. Así que vamos a tener de nuevo Pirexia involucrada como enemigos. Ya están en Dominaria, es cuestión de tiempo que estalle el conflicto. Jaya, negociador ardiente, por 4 manás, 4 de lealtad. Tiene 4 habilidades, eso siempre es bueno. Más 1, creas una ficha de monje rojo 1-1 con destreza, buena habilidad. Menos 1,
Esto es muy monored, ¿eh? 4 de maná, 4 de lealtad, monocolor roja y pone un bicho con destreza. Es muy monored. Menos 1, exilia las dos primeras cartas de la biblioteca, elige una de ellas, puedes jugar esa carta este turno. Esto es muy Planeswalker rojo, la verdad, muy monored también. Menos 2, elige una criatura objetivo que controla un oponente. Siempre que ataques este turno, Yaya le hace una cantidad de daño a esa criatura igual a la cantidad de criaturas atacantes. Bastante bueno esto para quitarse bloqueadores de en medio. Menos 8, obtienes un emblema con siempre que lances un hechizo de instantáneo de conjuro, cópialo dos veces. Puedes elegir nuevos objetivos. Me gusta este Planeswalker. Creo que es el tipo de baraja monorroja que me gusta que exista en el formato y espero que esto le dé una vida interesante a monorrojo en estándar, la verdad. Creo que es una carta con mucho potencial para ese tipo de baraja y me gustaría. Este es el tipo de baraja monorroja que me gusta que exista en el formato. Una baraja que en el turno 4 te baja un Planeswalker, desarrolla mesa, lucha por pasar daños e intenta sacar algún poquito de ventaja extra y que tiene un emblema difícil de conseguir pero que le da partidas, ¿no? Me gusta. Tormenta de fuego temporal. Aquí tenemos a Haya desatada, ¿no? Lanzando aquí... ¡Ojo, espera! ¡Claro! Tormenta de fuego temporal. El fuego lo pone Haya, el temporal lo pone Teferi. O sea, es un ataque combinado entre los dos. ¡Me vuelvo loco! ¡Me encanta esto! ¡Me encanta esto! 5 manás, conjuro. Elige hasta X criaturas y o Planeswalker que controlas, donde X es la cantidad de veces que este hechizo fue estimulado. Esos permanentes salen de fase. Es decir, por uno blanco y uno incoloro, o uno azul y uno incoloro, ¿vale? Puedes elegir pagar blanco o azul, según si estás jugando Boros, si estás jugando Ether, si estás jugando Jeskai. Por cada vez que estimulas, sacas de fase una criatura o Planeswalker que controlas. Y luego hace 5 puntos de daño a cada criatura y a cada Planeswalker. Es decir, por 5 es un como una especie de quemar la casa, podríamos decir. Hace 5 daños a cada criatura y Planeswalker. Y si pagas 7, hace 5 a todo, pero puedes salvar tu Teferi, puedes salvar tu Haya, puedes salvar whatever que te interese, ¿vale? O sea, es una carta interesante a nivel play, ¿vale? A nivel juego. Pero sobre todo me flipa el concepto de que está Teferi mandando una bola de fuego a través del tiempo o algo así. Me explota la cabeza, ahora mismo estoy muy hypeado con esto, ¿eh? Cuando comience la emisión de Wizards presenta del 18 de agosto, la historia de Dominaria Unida ya estará terminada y compartiremos aún más adelantos de la colección. Ok. Leyendas perdidas. Dominaria Unida es un punto de inflexión entre homenajear el pasado de Dominaria y mirar hacia el futuro con una historia que se aventura en el multiverso. Magic va a cumplir 30 años en 2023 y Dominaria Unida será el comienzo de la celebración de este aniversario. Vamos a hacer que sea una colección legendaria, en el sentido literal, con varias características especiales. La primera de ellas es uno de los añadidos más emocionantes de la historia de nuestras colecciones. Los sobres de coleccionista de Dominaria Unida incluirán cartas de los sobres físicos de Legends impresas en 1994. Obviamente esto es lo que ha generado polémica, lo que os había contado que había generado polémica. Un Tabernacle, un Moat o un Nicol Bolas de Legends te pueden aparecer de repente en un sobre. Estamos hablando de que si te sale un Nicol Bolas de Legends igual no vale tanto dinero, pero si te sale un Tabernacle de Legends igual estamos hablando de varios miles de dólares, ¿vale? O sea que... cuidado con esto, cuidado con esto. Estas cartas de Legends y muchas otras solo se conseguirán en los sobres de coleccionista de Dominaria Unida. Y no es broma, eso de que las sacaremos, de que las sacamos de sobres de Legends. Puedes verlo con tus propios ojos y familiarizarte con esta novedad de los sobres de coleccionista de Dominaria Unida en el resumen de Blake Rasmussen acerca de las cartas de Legends que puedes conseguir. Ahora veremos este vídeo, ¿vale? Lo tengo aquí abierto en otra pestaña. Porque, en teoría, estas cartas de Legends pertenecen a unas cajas que nunca se abrieron y las han abierto ahora para meterlas en sobres. ¿Cuál es la polémica? Que parece ser que la comunidad está más por la labor de pensar que Wizards está volviendo a imprimir cartas de Legends para contrarrestar así cartas que, por otro lado, no se podrían imprimir por tema de reserve list y similares. Entonces, claro, aquí hay una polémica sobre, ¿están haciendo esto para que parezca que son cartas que ya existían pero en realidad están imprimiendo nuevamente cartas de reserve list? Ahí está un poco la controversia. Una experiencia legendaria. Los sobres de coleccionista no son los únicos que procuramos que sea intrigante abrir. En Dominaria Unida volverá a haber cartas legendarias en todos los sobres, como ya ocurrió en la colección Dominaria. Esta vez, todos los sobres de edición, draft y coleccionista contendrán una carta legendaria y mostrarán un elenco de leyendas y personajes populares que los fans veteranos reconocerán. La colección tiene más de 40 criaturas legendarias y habrá apariciones sorprendentes que descubrir. Por ejemplo, trenzas, ya para empezar, que parece que se ha hecho pirexiana, chaval, me explota la cabeza.
No sé si esto significa que Trenzas ahora es pirexiana, pero tiene toda la pinta, ¿no? Y esto no es todo. Cartas especiales de leyendas revividas. Las cartas especiales volverán en Dominaria Unida y podrán conseguirse con todas las cajas de sobres de edición draft y coleccionista. Las cartas especiales de leyendas revividas incluyen una carta foil tradicional de entre 19 criaturas legendarias y un Planeswalker, todas ellas con un nuevo diseño inspirado en criaturas legendarias de la colección Legends original. Estas nuevas cartas también estarán disponibles en versiones no foil y foil grabada en los sobres de coleccionista de Dominaria Unida. Estas no son más que tres de las 20 cartas posibles. Más adelante enseñaremos otras caras conocidas y guiños al pasado. Sobres de Jamstar de Dominaria Unida. Los sobres de Jamstar estarán de vuelta en Dominaria Unida y se unirán a los de Draft, Edición y Coleccionista en las venideras colecciones principales. Estos sobres incluirán dos tierras básicas foil, dos cartas raras exclusivas de este lanzamiento de sobres de Jamstar y una carta rara o rara mítica de Dominaria Unida. O sea, van a tener cartas exclusivas y cartas que sí que son de Dominaria. Lo que decíamos, las cartas que son exclusivas de Jamstar, pues tienen el problema de que a veces son muy caras porque solo están en Jamstar. Me imagino que ahora habrá mucha más tirada y habrá mucha más apertura de sobres y será más fácil de conseguir que con el Jamstar original. Blanco, cuerpo de la coalición y tropas de la coalición. Azul, travesura mística y travesura arcana. Negro, sin piedad y sin compasión. Rojo, a la carga y al ataque. Verde, territorio de bestias y territorio de monstruos. Es decir, que hay 10 sobres distintos, dos de cada color. Dos de cada color, cada uno de ellos con dos raras diferentes, entiendo, de únicas de Jumpstart. Dos sobres de Jumpstart son todo lo que cualquiera necesita para lanzarse a un juego de Magic y también ofrecen una alternativa para unirse a la presentación de Dominaria Unida entre el 2 y el 8 de septiembre. Además, una de las tierras básicas, no foil, de cada sobre de Jumpstart de Dominaria Unida, utiliza el tratamiento resaltado de vidriera. Tratamiento de vidriera, oh, qué chulo es esto, un momento, un tratamiento resaltado de vidriera, dejaremos que estas preciosidades hablen por sí mismas con las 5 tierras básicas de vidriera disponibles tanto en versión foil como no foil. Están muy guapas estas tierras. Están muy guapas estas tierras, pero muy, muy guapas, ¿eh? Creo que es la primera vez que los cinco dibujos me gustan y que no pienso, hostia, tengo que elegir no sé qué, no me gustan todas. Entiendo que estos son ubicaciones importantes de Dominaria. A mí al menos me lo parecen. Pero ahora me está entrando la duda. Pero esto parece el santuario de Serra, ¿no? No, no estoy seguro, esto podría ser Zalfir, quizá. Explicaremos todas las formas que hay de conseguir estas tierras básicas y otras cartas con este tratamiento cuando los adelantos de Dominaria Unida empiecen durante la emisión de Wizards Presenta el 18 de agosto. Commander de Dominaria Unida. Las criaturas legendarias de personajes clásicos continúan con los productos de Commander de Dominaria Unida, dos mazos listos para jugar que se lanzarán junto con la colección el 9 de septiembre. Estos mazos cuentan con versiones nuevas de dos personajes de Dominaria que ya vimos en Horizontes de Modern 2. Legado legendario, un mazo rojo, blanco, negro con Diada y Dolor multicolor, un mazo de 5 colores con Jared Karthalion. Jared Karthalion no lo ubico, pero Diada. Si no me equivoco, es la enemiga de Dakon Blackblade, ¿no? Que salió en Modern Horizons, de hecho. Mazo Mardu, pero era Grixis. Y aquí es Mardu. Un poco raro eso. Mardu y 5 colores. Bueno, a mí con lo de los 5 colores ya me tienen. No hace falta que me expliquen nada más. Con lo de los 5 colores ya me han ganado. Así que vamos a tirar con eso. Aquí están las ilustraciones. Bastante guapas, la verdad. Bastante, bastante guapas, la verdad. Los mazos de Commander de Dominaria Unida tienen 100 cartas, están listos para jugar y cuentan con dos cartas foil y varias cartas de Magic nuevas para ampliar tu colección. Además, cada uno incluye un sobre de coleccionista con muestras, un sobre de dos cartas que ofrece un vistazo a lo que puedes conseguir en los sobres de coleccionista de Dominaria Unida. Estos sobres incluyen una carta con el hermoso tratamiento de vidriera y una carta rara o rara mítica de la colección, que puede ser foil tradicional o no foil. Entiendo que estos sobres, aunque sean muestras de sobres de coleccionista, no están incluidos en el tema de llevar cartas de Legend, o sea, no te van a salir cartas de Legend en un sobre de sample, un sobre de muestra, si no sería genial, la verdad. Te compras un mazo preconstruido y de repente ves a un tabernacle dentro, pues imagínate. Revelaremos las nuevas cartas de Diada y Jared cuando los adelantos de Dominaria Unida empiecen durante la emisión de Wizards Presenta el 18 de agosto. Y luego compartiremos más cartas de Commander nuevas de Dominaria Unida y las listas completas de los mazos el día 19.
Próxima parada, Wizards Presenta. Por si no se ha quedado claro lo de Wizards Presenta, que lo han repetido 75 veces. Aunque tenemos un montón de cosas que mostrarte, Dominaria Unida, la emisión de Wizards Presenta el 18 de agosto será mucho más reveladora. Se tratará de nuestro mayor día de anuncios y en él mostraremos... Esto es como el showcase, ¿no? Entiendo que es como el showcase del año pasado, solo que en español se llama Presenta. Se tratará de nuestro mayor día de anuncios y en él mostraremos los próximos lanzamientos de Magic the Gathering y Dungeons and Dragons, con primicias exclusivas de lo que nos depara el próximo año con Wizards of the Coast. Pues no, se llama Wizards Presents. Pues el año pasado se llamó Showcase y este año se llama Wizards Presents. Me gusta más esto que Showcase, la verdad. En el caso de Magic, eso significa que echaremos un primer vistazo al resto de 2022 y ya 2023... ya que revelaremos nuestros mayores lanzamientos venideros, incluyendo productos de Secret Lair y más allá del multiverso. O sea que vamos a ver cositas del Señor de los Anillos, que en teoría sale el año que viene, si no me equivoco. Después de Dominaria United viene Brothers Wars, luego está La Cross, Marathon, Marathon Epilogue. Estos son los nombres que le ponen a las colecciones, nombres en clave, ¿vale? Para no descubrirte lo que es. Entiendo que La Cross es una colección entera y que Marathon es otra, y el Marathon Epílogue a mí me suena a que puede estar relacionado o bien Señor de los Anillos, Secret Lair de Señor de los Anillos, o bien colección normal, colección para Alchemy y cosas similares, no lo sé. Netball y Off-Roading, a saber lo que son estas cosas, la verdad. El caso es que una, dos... 3, y esto ya sería 2023, 1, 2, 3, ¿no? Entiendo que será algo así. Bueno, no, esto es noviembre, 1, 2, y esto ya es 2023, 1, 2, 3, 4 colecciones en 2023. Claro, tiene sentido, un cuarto, dos cuartos, un cuarto, sí, tiene sentido. Uy, si lo pone aquí abajo, tío, si lo pone aquí abajo, seré tonto. Esperamos verte allí cuando abramos el telón y desvelemos qué se oculta detrás de estos nombres en clave, seguidos del primer día de adelantos de Dominaria Unida en la emisión de Wizards presenta el 18 de agosto. Esto ya os adelanto que seguramente, salvo que pase algo raro, estaremos haciéndolo en directo en Twitch, ¿vale? Estaré viendo el evento de Wizards presenta, comentándolo mientras vemos las novedades. Si queréis pasaros por el directo de Twitch, lo estaremos viendo allí, si no, lo resubiré tal cual a YouTube después, ¿vale? Porque eso sí que es un evento que es un poquito más largo, entonces volverlo a grabar es un poco paliza, por tanto lo resubiré seguramente igual. Bueno, solo una cosa más. Dijimos que Dominaria Unida es el comienzo de la celebración del 30 aniversario de Magic the Gathering y no nos referimos solamente a lo que encontrarás en esa colección. Los eventos presentación están pensados para ser la primera ocasión de divertirse con las nuevas colecciones de Magic en las tiendas de juegos locales. Y las 8 próximas presentaciones contarán con un añadido especial. ¡Ojo, que Ángel de Serra! ¿What? La bola de rayos y el Findor Elf. ¿Pero qué es esto? Estas son las 3 primeras de las 30 cartas promocionales que podrán conseguirse en los eventos presentación para celebrar los 30 años de Magic. Todas las cartas son reimpresiones selectas y que se publicarán siguiendo el orden cronológico de los años en que se publicaron. Algunas cartas promocionales tendrán una mayor rareza que otras, y aunque la mayoría estarán en inglés, 7 de ellas solo podrán conseguirse en otro de los idiomas de Magic. Por ejemplo, la primera son los Findor Elves en alemán de más arriba. Es verdad, están en alemán. LOL. Para saber cómo conseguir estas increíbles cartas promocionales, tendrás que visitar tu tienda de juegos local e inscribirte en presentaciones a partir del evento de Dominaria Unida, que tendrá lugar del 2 al 8 de septiembre. Eso es todo por hoy, nos vemos el 18, vale. Ahora que hemos visto esto, bueno, yo tenía aquí abierta la página de Dominaria United, pero esto simplemente es para ir a comprar y tal. Vamos ahora con otra parte importante de la noticia de hoy, que es Leyendas Perdidas. En el 94, como sabéis, se imprimió Legends por primera vez, y según nos está contando Wizards of the Coast, dicen que en un almacén algo lejano se les perdió, básicamente. Dicen, caja tras caja de nuestra querida Legends quedó a la espera de la estantería, guardando ser descubierta de nuevo, anhelando que la encontrasen, esperando, al final, la celebración del 30º aniversario de Magic the Gathering. Ahora puedes hacerte con un pedacito de historia, porque las cartas de Legends de 1994 van a llegar a sobres de coleccionista de Dominaria Unida, la de verdad de la buena. No se trata de reimpresiones, no son cartas que hayan estado en el banquillo 28 años, sino cartas que abrimos directamente de sus sobres originales al azar y pusimos en los sobres de coleccionista de Dominaria Unida como parte de una promoción especial. Lo hicimos con mucho mimo. Aquí es donde viene la polémica, ¿no? Lo que hablábamos de lo que surgió ayer a la hora de la presentación y demás. Cuando se habla de que vas a sacar cartas de 1994, se hace raro que sean cartas que llevan ahí desde el 94, ¿no? Que no han salido en 30 años, nadie las ha tocado, no se han estropeado, están bien, están perfectas. Entonces mucha gente está diciendo o especulando que las han vuelto a reimprimir.
Directamente aquí nos están diciendo, no se trata de reimpresiones, o sea, directamente nos están avisando de que no las han reimpreso, que son las buenas. Yo creo que esto lo vamos a saber en cuanto alguien abra una. Cuando alguien abra una va a saber si la calidad de impresión es la que tenían en el 94, cuando hacían producción e impresión de más calidad, con un grosor más notable en el material y tal, o va a ser una impresión como las que se hacen ahora, que se doblan fácilmente y que son muy escuetas y tal. Creo que ahí es donde va a estar la principal diferencia. Si han vuelto a hacer una impresión con la calidad que lo hacían en el 94, para colarla como algo hecho en el 94, sinceramente, yo sabéis que soy de abolir la reserved list, o sea, yo soy partidario de esas reimpresiones, pero oye, prefiero que si lo van a hacer lo hagan bien y lo hagan con la calidad del 94 a que lo hagan con mala calidad, la verdad, las cosas como son. ¿Te huele a chamusquina? ¿Crees que hay gato encerrado? Eso creíamos nosotros también, por eso nos grabamos mientras abríamos estos sobres, porque de lo contrario, ¿quién se iba a creer esta leyenda? Claro, la cosa es que aquí tú puedes creértelo o no, ¿sabes? Porque pueden haber impreso las cartas y tener los sobres igualmente y no haber estos subtítulos no se pueden poner en español, entiendo, ¿no? Subtítulos. Ah, pues mira, sí, vale, si los tengo también para vosotros. Ahí está. Entonces, puedes creértelo o no creértelo, el tema de que son realmente cajas que llevan 30 años ahí sin abrir. Si te lo crees, perfecto. Si no te lo crees, pues también, porque al final va a ser lo mismo. Pero vamos a ver, estamos en las oficinas. Sí, espera, que me acabo de dar cuenta de que se corta justo en los subtítulos, la pantalla. Ahí. At a warehouse deep in the middle of nowhere in Washington State, some long forgotten cases of Legends booster packs printed in 1994 were found. We've opened these Legends cards and we're going to put them inside of brand new collector booster packs of Dominaria United. Legends was a big deal. It was the first series to use multicolored cards and was released in 15 card packs. How long ago was 1994? Yeah, 28 years ago, but for context, let's see how Magic has grown in the last 3 decades. A ver, la cosa es, qué casualidad que abres las cajas y te salen tabernacles y te salen tal, que es verdad que no sabemos, no sé si ha dicho 30 cajas o algo así, igual el 30 se me ha cruzado por el tema de los años, pero qué casualidad, ¿no? La cantidad de cartas buenas y polémicas, ¿no? Por el precio que aparecen de repente aquí. Expansion came out in 1994, which makes it older than Planeswalkers, Equipment, The Stack, Chandelar, Vintage, pues andalar, even older than the first ever Magic tournament. There's such an awesome connection with Dominaria and sort of like the history of Magic, so it just feels like the perfect place for us to kick off the 30th anniversary because there's just so much like history and lore and like so much nostalgia that's wrapped up in that plane. And so we thought, like, hey, we found these boxes of the original Legends in a warehouse, and we wanted to get them out into the world for our players to enjoy, and it really just ties. So much nostalgia that's wrapped up in that plane. And so we thought, like, hey, we found these boxes of the original Legends in a warehouse and we wanted to get them out. Como raro, ¿no? Se nos ocurrió, hey, hemos encontrado estas cajas. Es un poco, no sé. Yo no sé hasta qué punto el interés de Wizards para que no parezca que es algo reimpreso llega a ser hasta raro, ¿no? What does that even mean? This will only be the second Legends booster I have ever opened. Joining me now is Matt Danner. And Matt, you are actually on the pelazo tiene Matt Danner, la verdad. Legends cards in a warehouse, which is like so many questions. So you knew a warehouse was shutting down and there was some product in it that you had to go get. Is that right? Yeah, so maybe not that exciting to a non-Magic player to be like, hey, get in the car with your boss and drive 3 hours out into the middle of the desert. But when you know that the place is potentially full of Magic product from the early days of Magic, you're like, yeah, okay, I'm in. So what did you do when you realized that you had found cases of Legends boosters? Seeing a single booster pack of a product that's 30 years old is like, of Legends booster eyes that you had Magic, you're like middle of the desert to a non-Magic player. The warehouse was shutting down. Actually on the team that found these Legends cards in a warehouse, which is like
so many questions. So you knew a warehouse was shutting down. Vale, o sea, es alguien que trabaja en Wizards. Se enteran de que tienen un almacén que lo van a cerrar. Un almacén que ya tenían ellos de Wizards para guardar material. O sea, no es en plan el almacén de una tienda o el almacén de no sé qué. Es un almacén de ellos donde guardaban inventario y tal. That's exciting. You'll see it when you go out to shows. Seeing a sealed box is even more unreal. But seeing cases worth of magic product from throughout the ages is unreal. It's an experience unlike any other. I'm nervous. I don't want to handle the cards too hard. ¿Cómo se conserva 30 años esto sin estropearse, tío? En un desierto, además, ha dicho, ¿no? Ah, bueno, que atravesaron el desierto para... Well, you start things off by finally learning how banding works on this rule card, which is very exciting. I have something to say, because I love kobolds. I mean, who doesn't? I think any zero mana spells are just inherently super exciting. Kobolds are pretty cool. Yep, that's a zero mana creature. It's not, doesn't do a whole lot, but it's a kobold. It's trying its best. Kobolds are freaky. The cutest, one of the cutest cards in all of Magic, like completely undeniable. Me encanta lo de que abran los sobres con los guantes, con tal, con mucho cuidado. Work here at Wizards of the Coast. I want you to take us, Natalie, inside the room where the cards were actually opened, just for the kind of nerdy people like me who want to know what the process was actually like to do so. It was a assembly row of these very passionate wizards who are opening these packs and sifting through these cards, and we are all masked up. We are all wearing gloves to preserve ahí. These cards. Muchas cajas ahí, ¿eh? Muchas cajas. Estamos hablando de doble altura, ¿vale? Y hay 1, 2, 3, 4 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea, ahí estamos hablando de 32 cajas. 64 cajas. Más luego todas las que se ven aquí a este lado. Estamos hablando perfectamente de que había cerca de 100 cajas ahí. Handing them to the next person. Everyone just worked so hard to make sure that everything was correct. Yeah, incredible. Harless, can you take us through from your perspective how this whole process went? Yeah, for me it was, hey, this is never going to happen again. Can we make sure that we actually film this incredible experience? Yeah. And so I really got to experience it from the perspective of watching everyone as a group open these packs. Mira, este es el que abrió el Tabernáculo. We understood until there was that moment where you're in the room and you see these packs and it just goes quiet. What was the impetus for this project? ¿Sabéis una cosa que me choca mucho? Es cómo desde Wizards se intenta ignorar el mercado secundario, ¿no? Como que las cartas no tienen un valor más alto unas que otras porque son cartas y ya está y todo este rollo. Pero por otro lado, todos estaban buscando que se abrieran tabernacles. ¿Por qué? Porque saben que el tabernacle vale miles de dólares, mientras que estas valen céntimos. Entonces, como queremos ignorar el tema del mercado secundario, porque nosotros no participamos en él, pero al mismo tiempo lo utilizamos, ¿no? Es igual que reeditar en Double Masters, reeditar Imperial Seal, reeditar el Final Fortune y estas cartas, que valen tanto dinero, ¿no? Es como... It's a freaking tabernacle. That's pretty freaking cool. So someone here is gonna be real happy with one of these DMU collector boosters. Holding the original is really cool, and it makes me feel like I'm 13 again. It's crazy to see it actually come pack fresh and to hold it in my hand and be like, this is one of the cards that maybe. Están, se ven bastante tocadas, ¿no? Las cartas, el caso. Like over 20 years later, that you know that this has stood the test of time and is still played today and is still something that people cherish. Like that's incredible. It is the perfect set to take cards from 1994 and actually put them in into. Esto es lo que es un poco la casualidad, ¿no? En plan, ostras, es la colección perfecta para hacer esto. Qué casualidad que lo que te has encontrado en el almacén es la colección perfecta para hacer esto, ¿no? Es un poco curioso. No sé, es que la cosa es esa. Lo leíste bien, podrías abrir un sobre de coleccionista y quedarte mirando una de estas.
Hay unos detalles a tener en cuenta, incluimos cartas de todas las rarezas, así que puede haber desde comunes hasta raras, por aquel entonces no existían las míticas, tenemos existencias limitadas de las cartas de esta colección, así que solo el 3% de los sobres de coleccionista tendrán una carta de leyendas perdidas. Las cartas de leyendas, la verdad es que leyendas perdidas o los legends me parece un nombre muy guapo para lo que ha pasado aquí, independientemente de si es una estrategia de marketing o es una cosa que de verdad ha pasado. Sustituirán una carta como un foil del sobre de coleccionista. Estarán en inglés y por supuesto no serán foil. Porque no existía el foil en Legends, claro. Si de repente te meten una carta de Legends foil, ya sabes que las han reimpreso nuevas. Además, no estarán incluidas todas las cartas de la colección Legends original. Por alguna extraña tirada de recopilación de 1994, no conseguimos ciertas cartas a pesar de haber abierto todas las cajas. Esto es muy raro también. Esto es muy raro también. Quiero decir... no sé si sigue funcionando igual, pero en su día se hablaba de que el sistema de impresión de Wizards hacía que las cartas se imprimiesen de tal forma que si en un sobre salía tal carta, sabías que en el sobre que hacía no sé cuántos de esa misma caja salía tal otra, ¿vale? Porque estaban impresas y colocadas de forma que seguían un patrón. Entonces, cuando la gente abría una caja, si en el sobre número 3 estaba la carta no sé qué, en el sobre número 20 y algo estaba tal otra, ¿sabes? O sea, era como sabían exactamente el orden en el que iban a salir. De hecho, he visto vídeos en los que hay gente que abre sobres del revés y dice, esta carta es no sé qué, y le da la vuelta y es tal carta, ¿sabes? O sea, como que estaba estudiado cómo salían, no sé exactamente los detalles. Si esto os parece interesante, dejadlo en los comentarios y lo investigo y os traigo un vídeo sobre el tema. La cosa es que si eso seguía así, qué casualidad que aparece una extraña tirada de recopilación de 1994 en la que no aparecen ciertas cartas. Que muchas cartas serán irrelevantes, como por ejemplo esto, o como por ejemplo esto, ¿vale? Pero si no me equivoco, he leído por ahí el Blue Mana Battery, por ejemplo, pues son cartas que, bueno, que tienen su gracia, pero ya está. Pero si no recuerdo mal, he leído que entre estas estaban cartas como Lantax, por ejemplo, casualidad, una de las cartas más buscadas de Legends, Mana Drain, una de las cartas, si no la carta más buscada, bueno, la carta más buscada no, porque está el Tabernacle y tal, pero una de las más buscadas. No sé, es como... qué casualidad que estas en concreto no estén, ¿no? El propio Ramírez de Pietro, que esto yo creo que les tiene que haber jodido, porque Ramírez de Pietro va a salir reeditado en Dominaria United, entonces, reeditado no, reversionado, entonces hubiera estado gracioso que tuviera podido salir el original también. Entonces es un poco extraño, sin más, que haya pasado esto. No estoy en plan gorrito de plata, ¿vale? O sea, no estoy en plan vuélvete loco y sospecha y no sé qué. Simplemente son detalles que me llaman la atención y me parecen curiosos, ¿vale? Las siguientes no estarán incluidas. Entonces, estas no salían, no les salieron, y estas entiendo que les salieron, pero no las han puesto. Por algún motivo. El Cleanse es por el tema del racismo en la carta, ¿vale? Esto se dijo hace tiempo. Esta carta se ha retirado y se ha prohibido por el racismo que implica la carta. Porque se llama limpieza y destruye las criaturas negras y tal. O sea, esto estaba claro que no iba a pasar. Y luego entiendo que hay otras que por algún motivo también debe de ser. No sé cuál ahora mismo, pero por algún motivo han decidido que estas no las van a añadir. Invoke Prejudice es otra de esas cartas que tenían contexto racista y que por tanto no se van a poner. Imprison también. Las que tienen ilustración, evidentemente no, pero las que... Nether Void es otra carta bastante buena de Legends, que no la van a añadir. Los Gypsies también eran una carta racista, entonces tampoco la van a poner. Entonces, hay algunas que está claro, pero por ejemplo, Sylvan Library, ¿por qué no la vas a añadir? Sylvan Library la has reimpreso varias veces, la has sacado en otras ediciones, ¿por qué no añades Sylvan Library en los sobres? A mí me encantaría abrirme en un sobre una Sylvan Library de Legends, me fliparía tener otra, la verdad. Pero sí todo lo demás, podría ser una copia del Active Volcano o de un Oakenshield, hasta otra de Sheer Arian o Zephyr Falcon. Imagínate que es una copia de Moat. Aquí mal puesto el código para insertar la carta. Aquí tenéis una lista de todas las cartas. Aquí, si queréis, yo os dejaré los links, ¿vale? Tenéis una lista con todo lo que sí que puede salir. Pero vamos, todo lo que no está en esta lista puede salir mientras esté en Legends. Y luego tenemos un poquito, pues, Card Gallery, ¿vale? Aquí están las cartas que ya hemos visto antes. Aquí están las cartas en su versión arte alternativo, incluidas las tierras estas. Y aquí están las de Commander, que de momento conocemos estas tres. Yasmín Boreal de los 7, 3 manas, 2-4, agrega mana blanco y verde, usa solo para lanzar hechizos de criaturas sin habilidades. Hay una temática chula con lo de las criaturas sin habilidades, fuera bromas. He visto ya varias cartas que hacen referencia a esto y a lo mejor, igual un día, por la broma,
montamos un mazo de commander sin habilidades por la risa. Las criaturas que controlas sin habilidades no pueden ser bloqueadas por criaturas con habilidades. Ramírez de Pietro, saqueador, 4-4-3. Pirata humano, dice, cuando entra al campo de batalla pierdes dos vidas, que las dos tesoros. Siempre que uno o más piratas que controlas hagan daño de combate a un jugador, exilia la primera carta de la biblioteca de ese jugador y puedes lanzarla. Y Torwauki el joven, 5 manas, 3-3, alcance vínculo vital, es un arquero humano, ojo, el tribal de arqueros, se cobra realidad. Si otra fuente que controlas fuera hacer daño que no sea de combate a un permanente o jugador, en vez de eso, hace esa misma cantidad más 1 a ese permanente o jugador. Siempre que lances un hechizo de instantáneo de conjuro, Torwauki el joven hace 2 puntos de daño a cualquier objetivo. Es un buen comandante, sobre todo porque es infrecuente. Y son las 3 infrecuentes, de hecho, y eso me gusta. En fin, creo que esto es todo lo que teníamos para comentar hoy. También está el stream que hizo Wizards durante toda una hora hablando del tema y presentando las noticias. Si queréis buscarlo, twitch.tv/magic, buscáis el último stream, la última emisión, y ahí lo tenéis, ¿vale? Y nada, poco más que comentar, la verdad. Sí que es verdad que me interesa saber vuestras opiniones al respecto, porque creo que hay muchísima información, muchísima noticia, y sobre todo el tema de los rumores y las especulaciones que hay sobre si serán reimpresiones o no y qué va a pasar. Así que estaré encantado de leer vuestras opiniones en los comentarios. Muchísimas gracias por haber visto el vídeo y nos vemos en el próximo. Un saludo.